Qué pena tengo que irme. Es la tercera vez en una semana que has venido a ver ese bosque tuyo. Nadie va a cuidármelo si no lo hago yo. Son muchos metros cúbicos de madera listos para talar. Y pienso volver de nuevo, a no ser que me prometas venir a la ciudad a cenar conmigo. La semana que viene, quizás. Ah, ¿y por qué no esta noche? La temporada casi ha terminado y el albergue está medio vacío. Ay, ¿cuánto me queda por hacer? Si consintieras que alguien te ayudara, sería distinto. No hay manera de encontrar a nadie. ¿Cómo que no hay manera de encontrar a nadie? Yo estoy dispuesto. Sa, no insistas, no quiero un matrimonio precipitado. ¿Precipitado? No exageres, Marta. Hace 4 años que enviudaste y que llevo pidiéndote que te cases conmigo. Marta, no quiero despertarme una mañana y descubrir que es demasiado tarde para los dos. Cuidado, que es difícil entenderse contigo. Pero si soy el hombre más razonable del mundo. Por eso es tan difícil decirte que no. Entonces, ¿por qué lo dices? No sé cómo explicártelo, Sam. Estos 4 años me han dado experiencia. Conocí la independencia y me gusta. Hablas como un adolescente, Marta. Te conozco y me conozco. Ninguno de los dos soportamos la soledad. Ni queremos vivir solos el resto de nuestras vidas. ¿Por qué no me lo pediste hace 15 años? Entonces te hubiera dicho sí. ¿Por qué? Tenía prisa por hacerme rico. Ese fue mi error. Pero nunca se lo pedí a otra. ¿Y tú crees que yo estoy cometiendo el mismo error? Claro que sí. Sin duda. Bueno, lo pensaré. No, lo haré. Iré la semana que viene y cenaré contigo, te lo prometo. Vendré por ti. Hasta pronto. Adiós. Llámame si me necesitas. Conduce con cuidado, está loco. Está bien. Hasta pronto. Adiós. Un descanso y nada de fumar. Frank, es tu única salida y la mía también. Me alcanzarían antes de alejarme 1 kilómetro. Es un riesgo que tienes que correr, hombre. Tú lo has dicho, es un riesgo. Y yo quiero seguridad. Pero conseguiré salir de aquí. Necesito solo 1 par de días. ¿Qué te dijo el director? Me negó el permiso 2 veces. Pues recurre al guardián Fleming. No es mal tipo. Pero ese no puede hacer nada. ¿Y no hay otro modo? Solo uno. Convencer a la Junta de que me dé la libertad provisional. ¡Vamos, muchachos, a trabajar! ¡Se acabó el descanso! Se me está ocurriendo otro plan. Suerte. Thank you.
amigo como tú debe tener cuidado al elegir sus amigos. Y no fiarse del primero que llegue. Huele a humo. ¿Seguro? Seguro. Estación Dos Ríos llamando a Patrulla Aérea 5. Patrulla Aérea 5, ¿me oyes? Adelante, Patrulla Aérea 5. Dos Ríos, aquí Patrulla Aérea 5. Sigue a la escucha, Bill. Se ha recibido la carta que esperabas de la compañía de helicópteros del norte. No me digas. Ed, léemela. Calma, no te impacientes. Estimado señor Clay, nos complace darle la bienvenida a nuestra compañía donde acaba de ser nombrado piloto jefe. ¡Mensaje recibido! ¡Viva! ¡Estupendo! ¡Id hacia allí y cortadlo! ¡Cortad ese arbusto por detrás! ¡Tú! ¡Da la vuelta por ese lado y córtalo! ¡Los demás! ¡Parad las llamas como sea! ¡Hacer zanjas! ¡Echad tierra! ¡Pero cortadlo! ¡Vamos, deprisa! ¡Más tierra! ¡Más tierra! ¡Abrir! ¡Hay una zanja! Venga, échales una mano. Va contra el reglamento. El reglamento dice que no te quemes vivo si puedes evitarlo. No puede obligar a nadie a apagar un fuego. Es voluntario. ¡Seguid a lo vuestro! Muchachos, parece que ya está apagado. A ver cómo está Joe. Aguanta, muchacho, aguanta. Arriba. Tenemos que llevarlo a la prisión. Al camión. Al camión. Enseguida voy yo. ¿Cómo está Joe? Fatal. Fleming llamando a penitenciaría El Pino. Adelante, Fleming. Pino a la escucha. Vamos para allá. Joe Randall sufre quemaduras de segundo grado. Avisa a la estación Dos Ríos. Si les informan de un fuego, hagan caso omiso. Lo hemos extinguido. ¿Dónde ha sido? Carretera 20, curva de Alder. Entendido. Informaré a Dos Ríos. Corto. Dos Ríos llamando a Patrulla Aérea 5. ¿Me oyes? Sí, Dos Ríos. Habla, te escucho. Bill, ¿has visto humo cerca de la curva Arler en la carretera 20? Me pareció ver humo, pero se desvaneció. Haz caso omiso. Me han informado de que lo apagó el equipo de la penitenciaría El Pino. Siempre a tus órdenes, amigo.
Judy. Baja, Andy. Niños, dejad los abrigos en el suelo y las bolsitas de la merienda también. Ahora no lo necesitáis. Ya lo recogeréis luego. Hala, a jugar. ¡Corre! Siento que os marchéis. Mujer, volveremos a vernos. Eso espero. Te lo prometo. Cuando tú y Alex llegasteis aquí recién terminada la carrera de medicina, corríais por ahí como un par de chiquillos. Cosas de la luna de miel. Trae, yo la llevaré. Oh, gracias, así acabo de hacer el equipaje. Aquí tienes. Ah, gracias, Marta. Siento mucho lo tuyo y lo de Pei. ¿Te lo ha dicho? Voy a ayudarla a terminar de sacar el equipaje. Señorita Marlon, ¿me da su permiso? Sí, Judy. ¿Vas a recoger más hojas? No, es que he visto unas ardillas y les he guardado galletas. Puedes ir. De paso, recoge unas muestras de leche. Gracias, señorita. ¿Me ayuda a clasificar esto, señorita Malone? Sí, Andy. Vamos a ver. ¿Por qué no lo hacemos con arreglo al tipo de hoja? Mira estas. ¿Sabes de qué son? Piensa, hombre, ¿recuerda lo que te enseñé? No tenías por qué habérselo dicho. No fue culpa mía, Alex. Me salió. No me gusta que la gente se entere de nuestros secretos. Dejará de ser un secreto cuando pidamos el divorcio. Peggy. Peggy. ¿Por qué no probamos a separarnos una temporada? A ver qué pasa. Ya lo intentamos otra vez. Podemos intentarlo de nuevo. ¿Y hacernos cada día más desgraciados? No, Alex. Pero, Peggy, yo te quiero. Te quiero. Entonces ven conmigo. Puedes hacer tu investigación en Los Ángeles. ¿En un hospital dedicado a la docencia? ¿Cómo? Nueva York no tiene el monopolio de la investigación. En mi especialidad, sí. ¿Por qué no te dedicas a eso conmigo? ¿Eh? Porque yo estoy enamorada de la enseñanza. Claro, y de mí no. Ya empezamos con lo mismo otra vez. Sigo creyendo que unos días de separación... No te molestes. Tienes razón. Yo la llevaré. Envases de la leche y todo esto. Sí. Y si ves alguna galleta, recógela también. Gracias. Señorita. ¿Qué quieres? Dios mío. Ven aquí. Sube al autobús. ¡Niños! ¡Venid enseguida! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Niños, deprisa! ¡Venga! ¡Venga, deprisa! Subid al autobús. Nos vamos ahora mismo. Ven aquí. Sube. Eso. Deprisa. Corre. Ven aquí. Esto aquí me falta. No está Kevin, Eric, Sam, Pam. No, no me falta nadie. Judy.
Judy. Judy, ¿dónde estás? Judy, ¿dónde estás? ¿La habéis visto alguno? Se ha ido por allí. Vamos, niñas, poneros los abrigos y quedaros junto al autobús. Quedaos aquí hasta que yo vuelva. Pase lo que pase, no os mováis de aquí. Esperadme. Vamos, deprisa. Enseguida vuelvo por ti. Atención, Dos Ríos. Patrulla aérea 5 observa humo. Recibido el informe, Bill. Entendido, desde el sector 4 seguiré informando. ¿No dijo el Pino que apagaron un fuego en el sector 4? En carretera 20, cerca de la curva de Alder. Ponme con Gold Fleming en la prisión del Pino. Creo que dijeron que hiciéramos caso omiso. Así es. Fleming. Hola, Gold. Soy Dan Harder. Hola, Dan. ¿Qué ocurre? ¿Quién llamó para decir que hiciéramos caso omiso de alarma de fuego en la carretera 20? Yo. ¿Hubo fuego? Sí, en una zona muy reducida. Por lo visto ha vuelto a incendiarse. Es imposible. Levanté troncos, miré por los alrededores. Allí no quedó ni una brasa. Yo mismo lo comprobé. ¿Eso te parece a ti? Las pruebas dicen lo contrario. No será el mismo fuego. Es imposible. ¿Por qué no? Llevas aquí el tiempo suficiente para saber que el fuego puede extenderse por un sendero y reavivarse. Debiste dejar vigilancia. Estúpido, ¿a quién iba a dejar? ¿A un preso? ¿Qué diablo le pasa a ese hombre? Él sabe el peligro que representa un incendio forestal. El año pasado perdimos 3 hombres. Los Ríos, aquí patrulla aérea 5. Adelante, Bill. Humo muy espeso cerca de la carretera número 20. Junto a la curva de Alder. Es zona de matorrales y árboles. Viento del este, más o menos a 15 nudos de velocidad. El equipo de la prisión no apagó el incendio. Repito, no apagó el incendio. Que ya no hacía visitas nocturnas. Y no las hago. Mientras no me avisan. Me he pasado media noche en vela en el rancho de Michel. Uno de sus chicos. ¿Tomas una taza de café? No, gracias. Solo veníamos a despedirnos. ¿Despediros? Sí, es que
volvemos a la ciudad. Creí que ibais a quedaros aquí un par de semanas. Dale gusto a un viejo. Vamos a entrar y tomar una taza de café. No me gusta comer solo, especialmente el desayuno. No aguanto desayunar solo. A ver, ¿qué os pasa? Alex y yo hemos decidido divorciarnos. Caramba. Así, por las buenas. Como profesionales, en lo único que estamos de acuerdo es que los dos queremos ser médicos. Y vais a destruir lo que tenéis. No queda nada. Iremos cada uno por su camino. Hijita, no tienes que dejar a tu marido para empezar de nuevo. Todos empezamos de nuevo cada mañana de nuestras vidas. ¿O creéis que alguien vive de lo que hizo el día anterior? Empezar de nuevo es lo que da sal a la vida. Estamos totalmente decididos. No se esfuercen en convencernos. Adiós. Algún día le aceptaré ese café. Habla Fleming desde el Pino. Doctor, tengo un hombre con quemaduras. Necesito ayuda. ¿Puede venir cuanto antes? ¿Está consciente? Por el momento sí, pero está entrando en estado de shock. Abríguele bien. Voy para allá. Gracias. ¿Quieres? Gracias. Tienes la carta de que te habló Ted. Gracias, Dan. Estarás encantado de dejar la lucha contra el fuego. Sí, señor. Yo me quedo hasta que yo acabe con él o él acabe conmigo. Todas las estaciones. Tenemos un incendio importante en el sector 4, en la curva de Alder. Levantaremos un campamento en el arroyo Pedregoso. Todos los aparatos cisterna al sector 4, equipados para arrojar retardantes.
Alex, por Dios, habla. ¿Qué quieres que te diga? Peggy, llorando no solucionas nada. ¿Y qué quieres que haga? ¿Reír, sonreír? Estamos tirando nuestras vidas por la ventana. Por lo visto, ese es el precio que estás dispuesta a pagar por trabajar en Los Ángeles. Tú también insistes en hacer lo que quieres. Cuando entraste en la Facultad de Medicina, acordamos que nos dedicaríamos a la investigación. Pero cuando me gradué, nos íbamos a dedicar a la enseñanza. Lo dije por dar gusto a tu padre. Claro, como en todo, la culpa es de él. ¿Y por qué no? Él es el único culpable de todo esto. Quiere vernos, mejor dicho, verte, de profesores en su Facultad de Medicina. Eso no es justo, Alex. Claro que no. Sobre todo para mí. Cualquier psiquiatra te diría que tu padre es nuestro verdadero problema. No, no es cierto. ¿Vas a negar que ha influido en ti? No. ¿Y no es él la única razón de que quieras ir a Los Ángeles? ¡No! Te engañas a ti misma. Llévatela adentro, por favor. Judy. Judy, ¿dónde estás? ¿Dónde está Judy? Se ha perdido. Vamos, niños, bajad del coche y entrad en el albergue. Daos prisa, entrad todos. Beth, ¿quieres llevar a los niños a la sala de juego? Id a la sala de juegos con Beth. Harriet, dame el brazo. Harriet, ¿dónde has dejado a Judy? ¿Dónde está? ¿Dónde? Harriet. En la pradera. Se declaró un incendio. No la encontré. La llamé y la llamé, todo inútil. Tenía que salvar a los otros. La dejé allí, no pude encontrarla. Harriet, ¿qué pradera? ¿Dónde? La del arroyo. Voy a avisar. Trae una manta y tápala. ¿Estación de Dos Ríos? Habla despacio, Marta, y repite eso. Se ha perdido una niña en la pradera del arroyo. Entendido, en la pradera del arroyo. Dos Ríos llamando a Patrulla Aérea 5, responde Bill. Patrulla Aérea 5, adelante, Ted. Hay una niña perdida en la pradera del arroyo. Vete para allá e infórmanos. Entendido, así lo haré. Éramos los dos seres más compatibles del mundo. Y somos los más incompatibles. Solo estamos enamorados. Eso es verdad. Pero el amor no lo es todo. Lo hemos averiguado. ¿Qué pasa? Mira. Thank you.
¿Será peligroso? No lo sé. ¿Llegará al albergue? Puede, pero sea donde sea, habrá quien lo combata. Y víctimas. El doctor necesitará ayuda. ¿Crees que podemos retrasar nuestro divorcio un minuto? Seguro que sí. Un equipo al este y otro al oeste. Tú encárgate del centro. Me reuniré contigo enseguida. ¡Corre! Atención, Bill Clay. Habla Dan Harper. Patrulla aérea 5, adelante. ¿Has encontrado a la niña? Todavía no. Sigue buscando. Entendido. El doctor Bennett no ha llegado. Ya no puedo esperar más. Envíen a la víctima del fuego al hospital y que alguien se quede con él. Sí, señor. Pase. Hola, Frank, siéntate. No quiero sentarme. Vengo a hablar. Sea lo que vienes, tan bien como tú. Si lo supiera, me lo concedería. Le dije que necesito una semana para encontrar a ese canalla. Deme dos días. ¡Un día! Le juro que le encontraré. Muy bien. ¿Y cómo te arreglarás para que se confiese autor del robo? ¿Le amenazarás con matarle u otra estupidez semejante? Usted no entiende nada de los indios, de nuestras costumbres. No conoce los métodos que el jefe de la tribu tiene para obligar a un hombre a confesar la verdad. ¿Y por qué no te ayudaron los jefes de la tribu mientras esperaba ser una mazmorra que te juzgaran? Porque entonces yo no sabía que era ese cerdo quien lo había hecho. Frank, he leído todas las cartas que has escrito a los jefes. Ellos saben tanto como tú. Han tenido mucho tiempo para ayudarte. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? Nadie hace nada a menos que le obliguen. Son como los demás. Si quieres que hagan algo, tienes que agarrarlos. ¿Y si no puedes? ¡Sí puedo! 24 horas, solo pido eso. No debería decírtelo, pero cuando viniste el otro día sin que lo supieras, pedí a la Junta de la prisión que te concedieran 48 horas de libertad. Se negaron, Frank. En cierto modo se diría que también yo soy un preso. Frank. Harriet. Harriet, despierta. Hay que llamar al doctor Bennett. Diga. Hola, Sam. Hola, Marta. Iba a llamarte ahora. Estoy preocupado. No corremos peligro aquí, Sam. Pero he oído que... Estamos bien. Estoy intentando hablar con el doctor Bennett y nadie contesta. ¿Qué ha pasado? Una niña se ha perdido en el bosque. Una niña del colegio de Harriet Malone. Ah, no. ¿Cerca del incendio? No tengo idea. La patrulla forestal está buscándola. ¿Puedo ayudar en algo? Verás, por eso te llamo. He estado tratando de localizar al doctor Bennett. Harriet está mal, se ha desmayado y nadie contesta al teléfono. Bueno, no te preocupes. El doctor Bennett siempre deja una nota en la puerta diciendo dónde está. Le encontraré. Gracias. Hasta luego, Marta. Oh.
Dios mío, qué alegría de veros. El médico se ha ido a la prisión cuando más falta hace. Me ha llamado Marta para decirme que hay una mujer muy enferma en el albergue. Harriet Ballon, la maestra de primer grado. Iremos nosotros. Me parece que no podréis llegar por la carretera principal a causa del fuego. ¿Hay otro camino? Sí, una carretera secundaria. Oye, Alex, ¿por qué no vienes tú conmigo? Quiero asegurarme de que Marta y los demás están bien. Vale, Peggy, volveré en cuanto pueda. ¿Dónde estarás? A tu lado, voy contigo. Pero, Peggy, ya has oído lo que Dan ha dicho del fuego. Tiene razón. Puede ser peligroso. Ahora el fuego va apartándose del albergue, pero si cambiara el viento, cualquiera sabe. Peggy, puedes quedarte en mi casa hasta que volvamos. Ale, soy médico. Adelante, Ted. Habla, Dan. ¿Qué se sabe del albergue Wagner? No corre peligro mientras el viento siga soplando en esta dirección. Gracias, Dan. Corto. ¡Vos! ¡Trae la sierra! ¡Tira ese árbol hacia allá! Harry. Sí. Hacerme más ancho ese cortafuegos. De acuerdo. Volveré al campamento por la carretera 10. Según el último informe, había bastante peligro. Cuidado. Sí, echaré un vistazo. ¡Vamos! ¡Fuera todo! ¡Que no quede nada que pueda arder! Vendré enseguida a ayudarte. Calma. ¿Qué le pasa? La pierna derecha. Cuidado, doctor. Pronto. No le sacaremos, verá. Aguante un poco. Ahora sí. No. Un momento. No haga fuerza con la pierna. Déjela muerta. Agárrese ahí. Así. Aguante un poco, doctor. Voy a darle un calmante. Cuidado. Con cuidado. Sujéteme fuerte. Vamos. Cuidado, Sam. La pierna. La pierna. Calma. Bien. Prepárese, voy a ponerle una inyección. Menos mal que el albergue está cerca. ¿Es grave? Fractura múltiple. Fleming. ¿Cuál? Hola, Dan. El incendio se las trae. No te lo pierdas por nada del mundo. Necesito ayuda. Un momento. ¡Atención, muchachos! Hay un incendio más allá de Silverton. Quiero voluntarios. ¡Vamos para allá! Un equipo de los mejores. ¡Lo necesitamos! ¡Deprisa, al camión todos! ¡Vamos! Cargad esto. Ya te dije que había otro medio.
¿Sabes la historia del conde de Montecristo? Ni idea. Un compañero me la contó una vez, toda entera. Montecristo estaba en prisión y se hizo el muerto. Se metió dentro de un saco y los guardianes se tiraron a la bahía. ¿Y a mí qué? Si te agarra un fuego como este, no deja ni rastro de ti. Creerán que has muerto. Tú te salvas y te da por muerto. ¡Resultará! ¡Al camión! Resultará. Harriet, no le encuentro el pulso. Peggy se ocupará de ella. Y yo del doctor. ¿El doctor? ¿Qué le ha pasado? Tuvo un accidente en el camino al campamento, desde el pino. ¿Está bien? Tiene una pierna rota. Cuidado, Marta. Sí. Baja ya, Alex. Cuidado. Le daremos un café puro. Esto le sentará bien. Qué alegría tenerte aquí, Sam. Gracias, Marta. ¿Quieres que te traiga algo? No. Eres el hombre mejor del mundo. ¿Y el más fracasado? Dos Ríos llamando al campamento. Habla. Ha llegado el equipo que buscaba a la niña. No ha habido suerte. Envíalos de nuevo. Vale. ¿Cómo va todo? Los hombres del PIN y los del aserradero están llegando. Bien, Dan. Aquí Dos Ríos, corto. Hola, Dan. Me alegro de verte. ¿A dónde vamos? Sigue por ese sendero hasta la zona de contención. Busca a Harriet Dalbert. Es el jefe del sector. Bien. Él te dirá lo que tenéis que hacer. ¡Vamos! ¡Sigan a la caravana! Traigo 10 hombres, Harry. Estupendo. Estamos tratando de unir esta línea con la carretera. Haremos lo que tú digas. ¡Vamos, muchachos! ¡Seguidme! ¿Recuerdas el día que trabajamos en la vía? ¿Cuando el tren paró para tomar agua? ¿Sabrás llegar hasta allí? No me digas que vamos a coger el tren. Justo. ¡Cuidado, Harry! ¡Harry! ¡Sácate de ahí! ¡Te
¡Levantad el árbol deprisa! ¡Ayudadme! ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Traed una bomba de agua! ¡Vamos! Tendremos que empezar a desalojar el albergue. Ya solo falta tirar un poco más. Aguante. ¿Duele mucho? Por fuerte que sea el dolor, siempre es un placer ver trabajar a un buen médico. La ortopedia y la prótesis son mi especialidad. Y la investigación, ¿no? Plástico, cerámica, huesos de la cadera, rótulas, canillas, falanges, de todo. Dime, Alex, ¿qué se siente al curar a un ser real, vivo, como yo? Harriet, vamos. Te estás culpando de algo que no ha ocurrido todavía. Sé qué ha ocurrido. Judy está muerta. Y yo sé que tú estás equivocada. Si no, ¿por qué? Ah, aquí tienes a Pam, Kevin y Gary Rosanne. Hola. Todos los niños que tú has salvado. ¿Por qué lloras? No quiero que llores. Ay, te queremos mucho. Llamando al campamento. Patrulla aérea 5 llamando al campamento. Sí, Bill, te escucho. Habla. Acabo de ver a la niña perdida en una hondonada cerca de la pradera del arroyo. Pero no puedo aterrizar allí. Un momento. Estás muy cerca del albergue. Les avisaré para que tú les guíes a donde está la niña. Mensaje recibido. ¿Diga? Sí. Sí, Dan, entiendo. Gracias. Bill Clay ha encontrado a Judy. ¿Dónde Gracias está? A Dios. No lo sé, no lo ha dicho. Su helicóptero nos guiará. Anda, coge el maletín. Puede estar herida. ¿Lo estás viendo? Ahora duérmete. Vamos, échate. Así. Descansa. ¿Oyes? Ahí viene. Thank you.
tiene que estar allá abajo. Voy a ver. Yo mientras preparo la cuerda. Ahí está. Pobre criatura. Alex, baja tú por ella. Yo trataré de contener las llamas. ¿De acuerdo? Sí. Toma, sujeta. Voy a llevarte con mamá. Échame los brazos al cuello y cógete bien. ¡Alex! Voy a coger la cuerda. ¡Espera! ¡Yo te subiré! Debe haber cambiado el viento. Iremos al campamento del Arroyo Pedregoso. Dejaré en el botiquín de urgencia. Ellos se encargarán de llevarlo a la ciudad. Muy bien. Sam, si el viento ha cambiado, el albergue corre peligro. Posiblemente. Yo voy a llamar al jefe de operaciones para decirle que Judy está a salvo. De acuerdo. Hasta ahora. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¿Diga? Ah, Sam. Judy está a salvo, gracias a Dios. Verás, están arrojando agua, pero el fuego persiste. Sí, muy bien. No nos moveremos de aquí mientras no nos lo digan. Gracias, Sam. Judy, está con Sam y Alex en el campamento. Oh. Se ha salvado. Se lo diré a Harry.
Esto se llama un entablillado. Es como uno de esos andamios que se ponen alrededor de las casas cuando las echan un remiendo. Buenas noticias. Judy está a salvo. Gracias a Dios. Voy a decirlo. Ya está curado gracias a Sam y a Alex. ¿Y a ti? ¿A mí? Sí, a los dos por volver atrás y ayudarme. Es lo menos que podíamos hacer después de decidir abandonar Silverton. ¿Se os ocurrió alguna vez ejercer aquí? La verdad, no. En esta ciudad hay gente muy buena. Los padres de Andy... ¿Podrías decir que este niño tuvo la polio? ¿Cuándo? La cogió al cumplir los 3 años. Nadie lo diría. No se ve ningún síntoma de atrofia. Siempre va corriendo. Uh-huh. Es una recuperación total. Esa recuperación total significó 4 años de tratamientos. Y cuidados. Muchos cuidados. Es bonito cuidar a la gente. A ti y a Alex os gustaría. Dicho que habéis traído a la niña. Enhorabuena, amigo. Sí, tuvimos suerte. El viento ha cambiado de dirección y el fuego de la cresta va avanzando hacia el albergue de Martha Wagner. Tenemos que sacar a esa gente de allí enseguida. Ordené a Bill que lo rescatara. Eres un tío estupendo. Hasta luego. Suerte. Patrulla aérea 5 llamando a campamento. Arrojé todo el agua que llevaba y voy hacia el albergue de Martha. Gracias, Bill. Amiguito, mal sitio elegiste para esconderte. Alguien. ¿Qué estás mirando? Allá arriba hay mucho viento. Corre peligro. Dios quiera que no le pase nada. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Nos hemos tomado un descanso. Os lo merecéis. Las copas están ardiendo, es preciso volarlas. ¿Hay alguien más ahí arriba? El jefe del sector, Harry Dalbert. Hacen falta más hombres. Voluntarios. Solo dos. ¿Bastarán 3? Sí, son suficientes. Llevaros hachas. Y subiendo al camión. ¿Alguien sabe manejar esto? Tengo un experto. Alex. ¿Qué?
No te preocupes. Lanharter ha enviado al albergue un helicóptero para que rescate con vos. Qué descanso. Le di a Judy un sedante. Se la llevaron a su casa. Estupendo, estupendo. Dan, ¿qué hay de nuevo? Malas noticias. Otro incendio en las afueras de Silverton. Este viento lo arrastrará hasta la ciudad. ¿Y qué pasa con los del albergue? ¿Cuándo podremos sacarlos? Bill Clay ha estado arrojando agua con su helicóptero al oeste. Debe estar aterrizando ahora allí. Dos Ríos llamando a campamento. Adelante, por favor. Hola, Ted. Habla Dan. El fuego ha llegado al límite de la ciudad. ¿Puedes prescindir de parte de tu equipo? Estamos a punto de terminar el plan. ¿Podéis esperar un momento? No mucho. Si ves a Sam, dile que su aserradero está en peligro. Y que estamos haciendo lo que podemos. Que no se preocupe. Puedo reconstruirlo. Solo quiero que saquen a Marta y a los demás del albergue. Eso es lo único que me preocupa. Esto debe haber saltado. Bien, amigo. Fin de trayecto. ¿Dijiste que está cerca? Vienen a rescatarnos. ¿Cómo? El fuego nos tiene incomunicado. Nos sacarán en helicóptero. Presiento que es nuestra gran oportunidad. Listos para volar. Bien. Parece muy cansado. Yo los llevaré. Vale. Seguiré preparando más. ¿Sabrás hacerlo? He apagado fuegos como este muchas veces. Con Fleming. Prende la mecha.
Quizá no podamos pasar. Tú haz lo que quieras, yo me voy. ¡Fuego! ¡Lemmy, cuidado! Larry, vamos. Aposté. Y he perdido. Campamento. Campamento. Estoy en tierra. Bill, soy Dan Harter. Repite. Campamento. Campamento. Aquí patrulla 5. Me he estrellado. Una avería en el motor. Campamento. Aquí patrulla 5. Bill, habla Dan Harter. Repite. Avería del motor. Sam, acércate. Campamento a Bill. ¿Dónde estás? No lo sé. ¿Qué pasa? Bill se ha estrellado. ¿Qué? ¿Ha dicho dónde? No lo sabe. ¿Hay algún helicóptero cerca? A una hora de aquí. ¿Una hora? ¿Cómo vamos a encontrarlo y rescatar a la gente del albergue? No puedes utilizar la carretera. Está cortada. Si el fuego lo ha cortado, tendremos que atravesar el bosque, ¿verdad? Sí. Necesito mi bulldozer y un camión cisterna. Llévatelo. Sí. Y un vehículo blindado. No lo tengo. Yo lo conseguí. Oiga. Habla Sam Brisbane. Sí. Póngame con mi almacén. Rápido. No, no. Con el aserradero no. Con el almacén. Conectada la línea. A todos los vehículos, cisternas, camiones, preparado. Volvemos a Silverton. Solo puede quedarse el equipo encargado de rematar la operación. Escucha, quiero uno de nuestros coches especiales aquí en un cuarto de hora. ¿Entendido? Detrás del bulldozer. Date prisa.
¿Qué pasa en el albergue? Si sabes conducir bien, ven conmigo. En algún lugar situado entre Arroyo Pedregoso y el albergue Wagner. Manden un avión de rescate a buscarlo. ¡Vamos, muchachos! ¡Daos prisa! ¡Todos vivís en Silverton! Dan. Dan. Responde. Habla Fleming. A la escucha. He perdido uno de mis hombres. Calmen los dos. Ni el equipo del Pino que venga a rescatarme. Sí, Wall. Lo siento. Enseguida. ¿Qué? ¿Cómo van las cosas en Silverton? Ven para acá rápido si quieres verlo. Billy va a aterrizar en el albergue, ¿por qué no lo hace este? Es demasiado grande. ¡Muchachos! ¡Sujetad los cables guía antes de que llegue al suelo! Derechos al albergue Wagner. ¿Entendido? ¿Todo preparado, muchachos? Sí. ¿Cómo va eso? Muy bien. Con tres marchas de cacharro. Adelante, muchachos, y suerte. Al helicóptero. Tendremos que salir de aquí solos. Atravesando el pueblo. Hay que intentarlo. Vamos. Doctor, vámonos de aquí. Cuidado ahora, doctor. Sí. Ayúdame. Con cuidado. Apoyes el mío. Gracias. Bien, doctor. Ya bien. No se preocupe. Thank you.
Marta, ocúpate de que salgan todos. ¡Corre! Sí. ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Niños, quedaos todos aquí hasta que encuentre a Bobby. ¿Bobby? ¿Bobby? ¿Hay alguien aquí? ¿Bobby? ¿Bobby? ¿Estás a...? ¡Abre la puerta! ¡Abre! Bobby, tesoro. Sé que estás ahí. Por favor, escucha. Soy Marta. Por favor, soy Marta. Abre la puerta. ¿Me oyes? Sé que me oyes porque yo te oigo a ti. Puedes oírme, ¿verdad? Sí, señora, la oigo. Entonces abre la puerta. No puedo. ¿Por qué? ¿Hay algo que te lo impide? Tengo miedo. ¿Del humo? Y del fuego. ¿Quieres salir de donde está el humo, verdad? Sí. No tienes miedo de mí, ¿verdad, cariño? No. Entonces abre la puerta. ¡Bobby! ¡Abre la puerta! ¡Bobby! En el centro, fíjate bien. Sí, hay mucho humo. Cuando salgas te sentirás mejor. ¿Puedes coger con dos dedos la barrita que hay en el centro? ¿Así? Sí. Ahora aprieta la barrita y gírala. ¿Así? Con cuidado. Vamos, pero arriba. Ahora, arriba. Eso es. Tranquilo, que hay sitio para todos. Hay sitio ahora, para todos. Tranquilo. Ah. Eso es. Venga. Sí. Vamos, arriba. Arriba. Vamos, doctor, venga. No se preocupe, doctor. Yo lo subiré. Preparado, ¿eh? Arriba. Cuidado con la pierna. Ah, sí. ¿Sabe conducir este cacharro? Sí. Vamos, sígueme. Quiero ir contigo, Sam. No, es demasiado peligroso. Te quiero. Echad agua a ese montón de madera.
oído nada. Dale un segundo. ¿Está bien? Se me ha metido sangre en los ojos. ¿Puede andar? La cabeza. Me da vueltas como una peonza. Le agradezco que me haya sacado de allí. ¿Viene del campamento? ¿Me ve usted? ¿Cómo? Que sí me ve. No. Solo una sombra. Seguimos luchando contra el fuego. Yo voy al otro lado de la colina. Si le digo por dónde tiene que ir, ¿podrá ir solo? Lo intentaré. Bien. Continúe recto. ¿Ve lo suficiente? Creo que sí. Escuche, no le pasará nada. Siga todo derecho. Alguien le recogerá. Siga. ¡Vamos! Veo todo negro. ¡Camine! Estoy ciego. Está bien. Usted gana. Y yo pierdo. Moriremos todos. Del helicóptero. Súbanle al camión. ¿Dónde está el jeep? Marta, ¿dónde está Sam? Sam murió, abrazado. ¿Estás segura? ¿Volvemos a buscarle? No, es inútil. Yo vi cómo ocurrió. No podríamos pasar. Nos salvó y ahora ha muerto. No hable ahora. Pero tengo que saber la verdad. No podemos saber nada hasta que le llevemos al hospital. Hace años que esperaba esta oportunidad. Tuvo que ocurrir el día que recibí esta carta. Cálmese. Y procure no mover la cabeza. ¿Cómo está el doctor?
Se ha dormido. Mejor. ¿Sabes qué dijo antes de dormirse? ¿Qué? Que qué bonito sería que hubiera dos médicos jóvenes en Silverton. Antifuego han cortado el camino. Llevamos unos heridos al hospital. El botiquín de urgencia está allí. Vamos, es por allí. ¡Vengan aquí con las mangueras! ¡Vamos, rápido! ¿Cómo va eso? Muy bien. ¿Duele, doctor? Ve a ayudar a los otros. ¿Estás bien? Ojalá. Le hubiera dicho que sí. Tú y Alex, no perdáis la ocasión. Bill! ¡Bill! Cálmese. Doctor. ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿De qué habla? ¡Mi carta! Cálmese. Tenga, tenga, aquí está. La encontré en el camión. Me alegro de que no te perdieras. Creo que rescataste al piloto del helicóptero. Así es. Eso te valdrá muchos puntos para tu libertad provisional. ¿Usted cree? Aún hay fuego que apagar. Sí. ¡Hey! Venga, necesito toda la ayuda posible. Y usted también, doctor. Está cargado de gas. No quiere arrancar. Lo enganché al tractor. Llévenselo de aquí. Si explota, arderá toda la ciudad. ¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo de aquí! ¡Puede explotar y un momento otro! ¡Vamos, las mangas, deprisa! ¡Cuando quiera! ¡Adelante! Atrás, atrás, no se acerque nadie.
No se preocupe, doctora. Un herido leve. Doloroso, pero no grave. Doloroso. Y muy grave. Parece que han pasado 100 años desde que salimos de Silverton y tomamos esa carretera. He estado pensando que con un tratamiento adecuado Bill Clay podría recuperar la vista. Y la fractura del doctor necesita cuidados. Y Judy sufre intoxicación, necesitará también un tratamiento. Y todos estos. ¿Y si nos quedáramos aquí, al menos por una temporada? Buena idea. Doctor Wilson, necesitamos sus servicios. El incendio está controlado. Y a punto de extinguirse. Bueno, lo pensaré. No, lo haré. Iré la semana que viene y cenaré contigo. Te lo prometo. Vendré por ti. Hasta pronto. Adiós. Llámame si me necesitas. Conduce con cuidado, loco. Eres el hombre mejor del mundo. Y el más fracasado. No, Sam, no eres un fracasado. Eres el hombre mejor del mundo. Tú nos salvaste. Nos salvaste.